Agradecerle a nuestro Padre Dios por permitirnos este bello momento, esta alegría que estamos celebrando la festividad de su Hijo Jesucristo, nuestro Santo Patrón, la exaltación de la Santa Cruz. Y es por eso yo quiero pedirle un fuerte aplauso a nuestro Santo Patrón, la exaltación de la Santa Cruz, por el motivo que estamos aquí reunidos. Y también quiero darle la bienvenida a la banda del centro de Santiago Xochiapan por acompañarnos en este momento para recibir a la banda que viene a visitarnos y a estar con nosotros a pasar nuestra fiesta patronal, la banda que viene de San Juan Metatepec, Mije, Oaxaca. Es el motivo que nosotros estamos aquí. Mil disculpas, no es de nosotros, es un caso que pues algo tiene que pasar. Se extraviaron, pero pues ya vienen en camino por el pueblo de Boca del Monte, que son muy generosos en sus cooperaciones para realizar esta fiesta patronal sin
sin ello pues no se hubiera realizado la fiesta, no se hubiera invitado a esta banda que ahorita nos está acompañando, no se hubiera invitado la banda que viene del estado de Oaxaca, que ahorita vienen en camino. Por eso yo expreso mis agradecimientos a mi pueblo de Boca del Monte y a mi Dios Padre por permitirnos darnos salud, fuerza, voluntad, por todas las personas que vienen de fuera, de distintos lugares. Veo muchas personas que no se olvidan de su pueblo, que están radicando en la Ciudad de México y distintas ciudades. Ahorita vienen, aprovechan el momento para estar en fiesta con su familia, con su pueblo. Vamos a darle la bienvenida a nuestra banda que hoy está presente, la banda del centro de Santiago Xochiapan, por el cual pido un fuerte aplauso. Bienvenidos, jóvenes, señores, bienvenidos. Mil gracias por estar con nosotros para recibir la banda del estado de Oaxaca, Mije, Oaxaca. Antonín Flores Benítez, Pedro Martínez Fernández, Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, a los policías comunitarios que están presentes para el resguardo, los topiles, cabos, todos los que conforman nuestro comité de autoridad para nuestro pueblo, mil agradecimientos. Agradezco a doña Caritina Martínez Fernández por hacer ese esfuerzo de organizar a las señoras que están ahorita participando con nosotros en este evento muy especial, que vienen de fuera a visitarnos, a pasar un momento de alegría con nosotros, con compartir este bello momento que nos encontramos hoy para celebrar a nuestro santo patrón, la exaltación de la Santa Cruz. Mil agradecimiento a todas esas personas que nos están apoyando allá en la cocina y todos los que están haciendo lo posible de hacer más grande nuestra fiesta. Buenas tardes, compañero. Muchas gracias por estar presentes aquí el día de hoy. Iniciando las actividades de nuestro santo patrón, exaltación de la Santa Cruz, primeramente agradecerle a Dios por esta oportunidad de estar conviviendo como habitantes de esta comunidad, celebrando nuestras fiestas patronales, conservar la tradición, la cultura que a través del tiempo se va conservando, gracias a Dios, gracias a nosotros mismos que estamos interesados en hacer esta actividad. Pues es muy importante para mucha gente, para todos los que habitamos esta comunidad de Boca del Monte. Hay muchísimas gentes que no pueden estar el día de hoy con nosotros, pero a través de las redes sociales van a tener la oportunidad de escuchar y ver lo que se está realizando en nuestro pueblo, gracias a la colaboración de cada uno de nuestros habitantes que están en esta comunidad y los que están, como lo dijo el agente municipal, a nivel nacional o internacional, luchando, sí, por los alimentos, sí, que son ahora sí que los más indispensables para poder mantener una familia. Entonces, gracias a Dios y que ellos también estén bien y que pues les deseamos lo mejor. Gracias a todas esas gentes que hicieron su aportación de manera voluntaria, participando en estas fiestas patronales. Gracias a la banda Santiaguito de la localidad vecina de Santiago Xochiapan, le damos cordialmente la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros para darle la bienvenida a la formación musical de Metaltepec. Sí, es una banda que
pues estamos esperando todos, estamos deseosos de escucharlas, de verlos. Y en unos minutos estarán con nosotros, por ahí tuvieron un contratiempo. Pero gracias a Dios ya tenemos información de que ya cerca de unos 30 minutos estarán con nosotros acá. Y pues miren, ya están aquí con nosotros. Sí, les pedimos por favor muchos aplausos para ellos, que ya hicieron todo lo posible por llegar. Sí, también quiero aprovechar esta oportunidad, antes que nada, de que también con nosotros se encuentra la Autoridad Municipal de San Lorenzo, La Lana, Oaxaca, y el Comisariado de Bienes Comunales. Es lo más importante en esta vida para poder continuar trabajando juntos. Entonces, un aplauso por favor a la Autoridad Municipal de San Lorenzo, al Comisariado de Bienes Comunales. También se encuentran con nosotros para darle la bienvenida a la banda visitante. Como si fuera su propio pueblo, como si fueran en su casa, como si fueran con su familia, van a convivir con todo respeto. Andaremos acompañándolos en todo momento donde ustedes estarán, serán atendidos. Cualquier detalle que se nos llegue a pasar, no tengan la desconfianza de decirnos.
la exaltación de la Santa Cruz por el motivo que estamos nosotros aquí presentes. ¡Que viva la festividad de nuestro santo patrón, la exaltación de la Santa Cruz! ¡Viva! Coordinadora de este evento cultural que ella va a presentar más tarde en nuestro evento cultural, que es la calenda que ella con mucho esfuerzo organizó a unas señoras a participar con nosotros, y ella con sus compañeras les van a dar a ustedes un pequeño obsequio como regalo de bienvenida, con que lo hacen ellas con todo gusto para ustedes, niños, jóvenes, señores que los acompañan. Quiero agradecer a nuestro Cristo Redentor, a nuestro Padre Dios, que a Él es el que estamos adorando en este momento y que a Él es el que vamos a... Nuevamente, quiero agradecer bastante a las personas de Boca del Monte por hacer momentos muy felices con la participación desde diferentes puntos de vista, diferentes actividades que están organizándose, y con el apoyo de ellos se está llevando a cabo estas fiestas patronales, ¿sí? Que están enfocados a conservar la cultura y la tradición de los pueblos indígenas. La música nos lleva a diferentes puntos de convivencia. En este caso, la banda que hoy nos visita, la banda del Centro de Formación Musical de Metaltepec, más conocido como La Concepción, está con nosotros. Es una banda del estado de Oaxaca, y nosotros pertenecemos al estado de Veracruz, pueblos indígenas, conviviendo con la música, y es muy, muy interesante que nosotros estemos alegres, estemos pasando estos días en honor a nuestro santo patrón, muy alegres, en convivencia con nuestra familia, con nuestras amistades, con todas las personas que nos visitan de diferentes localidades de Santiago Xochiapan, San Juan La Lana o municipios cercanos. Sí, muchas gracias, y en esta ocasión, bienvenidos jóvenes de la comunidad de San Juan Metaltepec, músicos. Se ve que hay mucha participación de los jóvenes en esa región. Vemos aquí al
abogado del pueblo. También a él, él va a estar. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Gracias, cualquier detalle de todas maneras vamos a estar con ustedes en cada momento. Ahí vamos a estar con ustedes para que no tengan ningún detallito. Cualquier necesidad, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Cualquier cosa directo con ustedes, con la verdad. Ella es la madrina que nos dejó la vida, estamos los flores, todo con su esposa. Bienvenido, joven. Bienvenido. Bienvenido, 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 jóvenes, niños. Bienvenido. Thank you.
Thank you.
Thank you.